Amigos, pesca, pesca. Sí, está bien enganchado. Ay, es un bagre grande, viejo. Buena la segunda pesca de la noche, amigos. Atentos, atentos. Uy, es un bagre grandísimo, viejo. ¡Uy! ¡Sí! Amigos, es un bagre gigante. Vean, amigos, pesca, 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 pesca. Uy, es un bagre grande, amigos. Vean eso. Uy. Uy, amigos. Mucha. Bueno, amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura. Estamos por aquí explorando los hermosos ríos de Arauca, amigos. Vean estas paleras tan buenas. Vamos a solear por acá un ratico, amigos. Quédense muy atentos. Estamos pescando con lombriz, con bocachicos, con carnada viva, con de todo un poquito, amigos. Así que quédense atentos que de pronto aquí puede estar saliendo nuestra primera captura. Siempre que ponemos a grabar, le jala. Ah, no, él lo tiene la jeta. Vamos, viejo, hágale, hágale, hágale. Ahí viene. Pesca. Amigos, sí, pesca, pesca. Uy, uy, son un grande. Es grande, es grande. Vamos, uy, viejo. Amigos, atentos, vean cómo jala de duro. Vamos, ojalá que pesca no sea una raya. Ah, ¿es una raya? No, creo que. Le dio un calambre. Sí, me dio un calambre. Viene, vamos, subiendo, vamos, viene, vamos, subiendo. Vamos, amigos, vamos. Viene subiendo. No, 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 es una raya. ¿No es una raya? No, no, creo que no, creo que no. Ay, ojalá que no sea una raya. Vamos, amigos. Cuidado, viejo, cuidado. Ah, es una pata de raya grandísima. ¿Eso? Uy. Ay, Dios mío, qué raya tan grandota. Ah. Ay, me emocioné. Pensé que era un bagrecito, mano. Ah, pero bueno, bueno. La primera pesca, Ana, ya está el viejo melón. Bueno, vamos con todo. Sí, 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 una raya. Uy, pero está gigante esa raya, ¿no, viejo? Uy, amigos, está muy grandota. Está como para uno. ¿Es eso? Uy, vean eso. Y buena, viejo. Ay, ¿esa no será la que dice mi primo que llama cola ratón? Ah, esa es la yo cola creo que ratón. Es una raya cola ratón porque tiene una colita larga y los dos chuzos los tiene cerquita. Sí, saludito para mi primo, vea. Saludito para mi primo. Una cola ratón. Uy, mucha raya tan grande. Bueno, suéltela, viejo, que me va. Adiós. Bueno, se fue para el agua. Buena, viejo, choques a 5. Ah, bueno, vean, amigos. Man. Ay, sí, yo también creí que era un bagrecito. Estamos por acá, vean, con este atardecer tan bonito. Son como las 4 y un poquito más, amigos. Amigos, pesca, 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 mi hermano. Atentos. Vamos, vamos, viejo. No lo voy a dejar ir, viejo. No, 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 ahí viene, vamos, ahí viene. Vamos, ahí viene, amigos, viene. Atentos. Pesca, mi hermano pesca. Enganchó un bagre. ¿Qué es, qué es? Uy, viejo, muy buena. Sí, sí, sí. Vamos, viejo. No lo voy a dejar ir. Uy, cómo jala de bueno. Ay, amigos. Acabamos de llegar, mi hermano. Yo ya iba a tirar la caña, o sea. Ay, qué buena, mi viejo. Buena, buena. Ándale, viejo. Ya. Ay. Ay, se soltó, viejo. Pero estaba pequeñito. Estaba pequeñito. En todo caso, la idea era soltarlo. Ay, Dios. Claro, pues, este vale. Punto de vista. Bueno, viejo, hágale, tírale otra carnada. Otro coporo. Ay, pero creo que ya no quedan vivos. Muchachos, vean, nos cambiamos de sitio. Ya casi nos cae el atardecer, vean. Es un lindo atardecer, está muy bonito. Vean, acá hay un remansón grande, vean esto, detrás de esta palerita. Vean, ahí se hace un remanso grande y está hondo. Ya medimos con la vara de vaca y toda la vara. Estamos echando un suelito aquí nomás. Ahí nomás, vean. Ahí que se lo lleve la corriente. Sí, que está hondo, muchachos, vean todo lo que fue. De piola. Tíralo allá, tíralo en el remanso. Bueno, amigos de la pesca, ya nos cayó la noche. Ahí en ese tarrito metimos una carnada, como una especie de boya. Vamos a ver qué nos cae. Ahorita vamos a ver si ponemos unas marotas, unos anzuelos guindados. Una y unas bollitas, amigos, vean. Uy, uy, uy. Amigos de la pesca, buenas noches. Estamos por aquí en una guamerita. Habíamos dejado un anzuelo con carnada viva y buena plomada, vean. Mi hermano se va a hacer ahí para sacarlo con calmita. Que está grandecito. Está grandecito, está grandecito. Vamos a ver. Ahí viene. Atentos, amigos, la primera pesca de la noche. Lo es. Vamos, vamos, viejo, vamos. ¿Qué será? ¿Qué será? Uy, 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 ¿jala ya bueno? Sí, jala bueno. Ay, vamos, que sea un pescado grande. Uy, sí, jala bueno. Yeah. Uy, amigos, atentos. La primera pesca de la noche, amigos, vean. ¿Qué es? ¿Qué es? No, ¿qué hay es? Que dejar sacar. Ay, es que está. Me da miedo forzarlo. Ay, eso, hágale, 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 viejo. Trabájelo suavecito, hágale, hágale. Uy, 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 amigos, sí, jala bueno. Tiene que uno grande porque es. Uy, sí, tiene que ser uno grande, amigos. No se deja, no se deja, no se deja. Vamos, viejo, vamos. Me da miedo.
¿Qué será que? ¡Uy, sí, es un bagre grande, amigos! ¡Es un bagre grande, amigos! ¡Vamos, viejo, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, amigos! Se está poniendo muy buena la pesca. En el día que nos fueron con anzuelo. ¡Uy, vean eso, amigos! Es un bagre bien bonito, vean. ¿Estará bien enganchado, viejo? Eso es lo que no pude mirar. Uy, toca cansarlo un poquito, amigos, porque no sabemos si está bien enganchado. ¡Uy, está grande, viejo! ¡Pesca, sí, amigos! ¡Pesca, pesca! Sí, está bien enganchado. ¡Ay, es un bagre grande, viejo! ¡Ay, está muy grande, viejo! Amigos. ¡Ay, cuidado, viejo, con los chuzos! Ya, tranquilo. ¡Uy, amigos, está grande! ¡Vean eso! ¡Dios mío, sí está grande! Se enrolló todo en el nylon. ¡Buena, viejo! ¡Sí! ¡Lo logramos, amigos! Nos cayó un buen bagre, amigos, vean. Está grande, viejo. Sí, ya pasa la medida. Sí, claro. Recuerden, amigos, que aquí en Colombia, en esta zona, la medida mínima del bagre son 65 centímetros. Vean, amigos, la primera pesca de la noche. ¡Ay, qué buena, viejo! ¡Lo logramos, viejo! ¡Choqueja 5! ¡Ay, buena, hermanito! Bueno, amigos de la pesca, vean. Mi hermano ya le metió la carnada al anzuelo, vean. Es un coporito, boca chico, chillón, pequeñito. Véanlo, con una buena plomada y un nylon transparente de 120 libras. Y lo tiramos ahí a la orilladita. Ajá, vean, lo tiramos ahí a orilladito y está amarrado allá esa guamera, amigos. Esos son como trampas tradicionales que usamos aquí en Colombia para pescar, amigos, porque este bagre caza más que todos de noche. En el día es muy difícil sacarlo, o por lo menos en esta zona es muy difícil, amigos. Entonces quédense muy atentos que vamos a seguir. Amigos de la pesca, buenas noches. Seguimos aquí. Ay, viejo, creo que es un amarillo. Creo que es un amarillo. ¿Sí? Amigos, nos cayó una pesquita aquí en una olla. Si es un amarillo o es un bagre rayado grande, viejo. No sé. Bueno, ya nos vamos a acomodar para que mi hermano lo saque. Es que estamos los dos nomás, amigos, y... Pásenme la olla porque están saliendo las carnadas. Voy. Uy, amigos, vean, está grande. Vean cómo mueve la olla. Creo que es un amarillo. Yo vi algo. Sí, me parece que es un amarillo. Vean, amigos, cómo jala la olla. Uy, amigos, qué buena la segunda pesca de la noche, amigos. Atentos, atentos. Uy, es un bagre grandísimo, viejo. ¡Uy! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Es un bagre gigante! ¡Cuidado! ¡Está que se chinga! ¿Está que se suelta? Sí, está un... ¡Uy, está que se suelta! ¡Vean ese monstruo! ¡Sí! ¡Uy, amigos! ¡Coronamos el bagre! ¡Dios mío, está muy grande! Esperamos a ver cómo lo sacamos. ¡Uy, Dios mío, está muy grande! Espere, se suelta así, viejo. Está cansadito. Menos mal que está cansado. ¡Uy, viejo, ese es el bagre monstruo! ¡Uy, como puja! ¡Uy, Dios mío, véanlo, está grandísimo, amigo! ¡Nunca hemos sacado un bagre así de grande! ¡Uy, vean eso, amigos! ¡Está súper grande! ¡Vean! ¡Dios mío, está grandísimo! ¡Sí! ¡Uy, viejo, lo logramos! ¡Vean! ¡Uy, amigos, está grandísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, amigos, no se alcanzan a imaginar la emoción! ¡Por fin coronamos un bagre monstruo, muchachos! ¡Uy, Dios mío, usted sí es un bagre monstruo, monstruo! ¡Sí! ¡Diosito santo! Vea, ya sabía, ¿se acuerda que ya la hemos guindado varias veces aquí? Sí, ya la hemos puesto varias carnadas acá y no había caído. ¡Dios mío! Menos mal que estaba cansado. ¡Ay, valió! ¡Valió la pena habernos quedado acá, viejo! ¡Vean eso! ¡Uy, Dios mío! ¡Esto es un bagre gigante, amigos! ¡Vean eso! ¡Sí! ¡Viejo, lo logramos! ¡Sí, viejo! ¡Ay, lo logramos! ¡Lo logramos! Viejo. Por fin coronamos. Uy, amigos, está muy grande. Está gigantesco. Gracias, gracias a Dios, amigos. Uy, es que si vieran, llevamos aquí intentando harto. Álcelo, viejo. Ya. Uy, está cansado, amigos. Dios mío. Uy, está súper cansado ese bagre. Vean eso, amigos. Dios mío, qué bagre tan gigante. Vean eso. Ahí pega la cola. Intenté alzar otro poquito, viejo. Uy, es que está súper pesado, amigos. Vean eso. Dios mío. Sí. Vean, amigos. Vean, muchachos. Ahí le metimos otra vez carnadita a la olla. Con un coporo vivo. El tarro se encarga de cansarlo. Vamos a ver. Vean, amigos. Una pesquita con boya. Sí, vamos a revisar. Vean, este es el sistema que estamos usando, amigos. Un tarro,
un lazo y un anzuelo grande, no es más, amigos. Y pues lo más emocionante de la pesca guindada es poner los anzuelos donde uno cree que de pronto va a caer un pescado grande. Y vean esa belleza de bagre tan grande, amigos. Amigos de la pesca, parece que nos cayó otro pescado grande en otro calandrio. Uy, sí está grande, viejo. ¿Qué será? Amigos, atentos, atentos. Ya vamos llegando a un calandrito de... es un bagre rayado también. Sí, sí, sí. Atentos, amigos, nos cayó un bagre... no, pero este está pequeñito, viejo. ¿Está pequeñito? Sí, pues pequeño, pequeño no, pero sí está pequeño. Tiene como por ahí 3 kilos. Vean, amigos, otro bagre. No, ¿para qué? No está tan... Uy, se soltó uno acá también, viejo. Sí. Uy, ese bagre está bueno también. No, no está tan pequeño. Uy, no, no, sí está grande. Amigo, la tercera pesca de la noche. Ese bagre está bonito, viejo. Ay, está grande. Ay, nos fuimos. Soltamos. Nos fuimos. Uy, amigos, vean eso. La tercera pesca de la noche. Ay, con el sistema de los calandrios, amigos. Y con anzuelo guindado. Uy, vean eso, amigos. Ay, ese bagre está bonito. Qué hermoso ese bagre. Uy, pero vean, este otro es un bagre monstruo. Uy, Dios mío, nos ha ido muy bien, amigos. Cuidado, se lastima la mano de Dios. Sosténgase ahí un momentico, si puede. Yo creo. ¿Sí? Uy, amigos, vean eso. Uy, no, está grande, viejo. Oh. No, está grande. Está bonito. Lo veía pequeño, pero está grande. No, está grande. Ya buena, viejo. Sí. Buena. Lo logramos, vean eso. Uy, una claro, super está pesca. Grande. Bueno, amigos, vamos a meterles carnada a los anzuelos otra vez. Y ahorita les mostramos bien el bagre monstruo. Uy, es que quiero hacerle una tomita bien bacana para que ustedes lo vean. Bueno, amigos de la pesca, les vamos a mostrar el sistema que estamos usando. Aquí en Colombia nosotros le llamamos calandrio. Es una línea que tiene 3 anzuelos y tiene 3 carnaditas vivas. Si se fijan ahí, las carnaditas vivas se están moviendo, vean. Veanla cómo se mueve. Si ven, amigos, este movimiento es el que atrae el pescado grande, amigos, vean. Listo, que nos fuimos. Entonces, nos fuimos, amigos. Esto es como una especie de trampa tradicional que usamos aquí en Colombia para pescar, amigos. Bueno, amigos de la pesca, ya llegamos aquí al puerto. Ya nos vamos a acostar a dormir. Les vamos a mostrar así bien el bagre que cayó. Está... bagre monstruo que cogimos, nuestro primer bagre monstruo. Está muy grande, amigos. Está ancho, vean eso. Está grueso todo. Uy, amigos, vean eso. Está pesado. Uy, está muy, muy grande, amigos, vean. Eso es un bagre monstruo, monstruo. Uy, está muy hermoso, vean eso, amigos. Ay, lo logramos. Muy contento, está muchachos. Grueso. Ya saben, muchachos, suscribirse, comentar, darle like. Recomendarnos con todos sus amigos, vean esta pescota, nuestra primer bagre monstruo. Sí. Uy, qué buena. Y bueno, nos cayeron 3 bagrecitos. Ahí están los otros también, amigos, vean. Excelente la pesca de la noche. Uy, sí, amigos, estuvo excelente, vean esos otros 2. Muy bonitos. Vean, amigos, cómo se ve bonito el río por la mañana. ¿Haciendo frío? Uy, está haciendo mucho frío, amigos. Cuando se empieza a meter el verano, en las mañanas hace mucho frío y en las tardes hace un solazo. Sí, amigos, estamos llegando aquí a una boya, pero está como raro. Ah, sí, sí tiene pescado. Ah, gata. Tiene una gata. Vean, amigos, tiene una gata de río. Uy, tiene una gata grande, viejo. Atentos, amigos, que se viene la gata. La gata de río. Sí, uy, está bonita esa gata, viejo, está grande. Vean, amigos, pesca, 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 pesca. Una gata bien bonita, bien grande, vean. Uy, está bonita esa gata. Una madre, vean. Uy, se pescaba muy rico, amigos, porque el pescado casi no tiene nada de espinas. Vean. Ay, amigos, se nos volaron. Cayeron como unos 2, 3, nos reventaron una piola, nos reventaron un anzuelo también. Vean, la gatica de río. Uy. Una gatota. Bonita esa gata, amigos. Amigos, pesca, pesca. Uy, como jala la vara. Vean eso, amigos. Parece que nos cayó. Claro, nos cayó un pescado ahí. Amigos, pesca, pesca, pesca. Vean. Dejamos un anzuelo ahogado ahí. Y parece que tiene un buen pescadito, amigos. Ya nos vamos a acomodar bien para poderlo sacar. Uy, amigos, se estaba moviendo harto la vara ahorita. Bueno, amigos, ya nos vamos a acomodar acá. Mi hermano va a amarrar un momentico ahí la canoa
para poder sacar el pescado, amigos. Bueno, amigos de la pesca, atentos que ahí lo viene sacando mi hermano. Y pareciera que está grande, ¿no? Sí. Parece que es un pescado grande, amigos, atentos. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, señor. Sí, atentos, amigos, atentos. Uy, está grande, amigos, vean eso. ¿Qué será, qué será? Uy, es un bagre grande, amigos, vean eso. Uy. Uy, amigos, mucha pescota, amigos. Uy, es un bagre grandote, amigos. Vean la primera pesca de la mañana. Uy. Oh. Ah, como la tercera con todos esos pocos tembladores que salieron. Ay, madre, pero está enérgico ese animal. Sí, está bien enérgico. Uy, uy, como jala de bueno, amigos. Bueno, va para adentro, viejo. No se quiere dejar. No se quiere dejar entrar, amigos, vean. ¿Será que se cayó de poquito? Yo creo que tuvo que haber caído temprano. Vean, está bonito ese bagre, amigos. Y pedí ya porque está. Uy, vean eso, amigos. Uy. Ay, qué belleza de bagre, amigos. Vean. Ay, viejo, buena. Uy. Ay, qué belleza. Sí, viejo, buena. Yo quedé 5. Está bonito ese bagre. Hermoso. Ay. Amigos, gracias a Dios en este viaje nos ha ido súper bien, amigos. Es que ya se está metiendo el verano, amigos. Va a empezar la temporada de los pescados monstruos. Vean, muchachos, uy, qué belleza de bagre, está gordito. Está bonito, sí, mamá. Está gordito, gordito. Bueno, vamos a seguir revisando, amigos, los anzuelos, vean. Con esta mañana tan bonita aquí en los ríos araucanos. Amigos, recuerden siempre, siempre consejo. Cuando ustedes salgan a pescar, por favor, llévense la basura. No dejen basura en los ríos. Vamos a ponernos la meta de cuidar nuestros ríos, de descontaminarlos. Bueno, amigos, vean, por aquí ustedes no encuentran ni un poquito de basura y vieran la cantidad de pescado que sale, porque la contaminación también mata mucho los animales, amigos, vean. Así que les dejamos ese consejo para que lo tomen. Bueno, amigos, ya con esta última pesquita nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho esta nueva aventura. No se olviden que todos los jueves ponemos un video nuevo y que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y suscribirse al canal de YouTube, amigos. Entonces, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.